A partir de la próxima semana, todos nuestros radio oyentes podrán disfrutar de las emisiones Paper Listen. Con el nuevo sistema Paper Listen, podrá recibir nuestras emisiones de siempre con la calidad de sonido que ya conoce. Es tan fácil como pagar sus películas o partidos favoritos en la TV. No lo sé, no me parece, porque ya tienen de dónde sacar dinero, tienen publicidad. El radio lo hemos oído toda la vida y no hemos pagado sino la electricidad, que es lo lógico. Por la radio y eso demás, ya me voy a cobrar impuestos para el aire también. Estoy dispuesto a protestar y reunirnos con la gente, porque la mayor parte de la gente yo creo que no va a estar de acuerdo. Y seré el primero en ir adelante. No, eso está súper mal, no puede ser posible que vayan a cobrar por un derecho, porque es un derecho también la información. Con este anuncio, la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión desató miles de reacciones. Aparecieron grupos activistas contra la medida en redes sociales. Se hicieron grafitis en defensa de la radio gratuita. Las recepciones de las emisoras recibieron llamadas no demasiado amistosas. Yo no voy a pagar ni una mierda por esta pendejada. Están abusando de la gente. Luego de una intensa semana alentando el enfado, explicamos al público nuestros motivos para darles este pequeño susto. Estimados radio oyentes, ante todo queremos pedir sus disculpas. Las emisiones de radio seguirán siendo gratuitas indefinidamente. Perdonen el pequeño susto, Paper Listen, pero necesitábamos sentir que la radio es importante para ustedes. Y con el enfado que han demostrado ante la posibilidad de perdernos, nos hemos sentido muy queridos. Gracias a todos. Por supuesto, toda esta protesta fue recogida por la AER y entregada a anunciantes, planificadores y agencias para demostrarles el poder movilizador de la radio. Nadie podrá volver a negar que la gente escucha muy atentamente lo que se dice por la radio.